están viviendo intensamente. Hemos tenido, como si dijéramos, un previo a la Semana Santa, donde hemos tenido una serie de actos, varias exposiciones, los Playmobil, una exposición fotográfica, Tamborixar con tradición alternativa, también la visita del Duque de Híjar con la conferencia en torno al nacimiento de la Semana Santa en 1519, frente a los 500 años que han pasado hasta el 2019. Queríamos que estuviese aquí la figura del Duque de Híjar, reconociendo al Duque de Híjar, a Luis Fernández de Híjar, que en 1519 encargó la organización de la Semana Santa a los franciscanos. Y hoy ya con el inicio, con el día grande de la Semana Santa nuestra, el Jueves Santo a las 12 de la noche, con este juego de luces, el silencio que ha pasado al estruendo y esa iluminación especial, pues creemos que ha sido emocionante, mucho más emocionante que otros años si cabe. Pues impresionante, porque hace 500 años de la Semana Santa y súper bien. Muy emocionada porque es la primera vez que mi chico me acompaña. Genial. Ha sido muy emotivo. Siempre para nosotros desde pequeños, desde que prácticamente no sabemos ni andar, a nosotros nos cuelgan el tambor o el bombo y es un sentimiento indescriptible para nosotros. Bueno, llevo tocando casi desde que nací, porque mis padres son de aquí y bueno, lo vivo con mucha emoción. Este momento es muy grande. Esto es lo mejor, la lluvia no importa. Nos mojaremos. Todos los años es especial para mí porque, como para cualquier hijarano, el tener la oportunidad de ver la señal de inicio de los toques es un privilegio y sin duda es emocionante. Y este año todavía muchísimo más. Ese momento, estar todo en silencio, a oscuras, y pasar al estruendo y con la iluminación, para mí ha sido un momento único, irrepetible y muy emocionante.